to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of California. Hola mi gente, Taipán de Islas Canarias. ¿Me oyes bien? Voy a hablarte masticadito, suavecito. Voy a transmitir para todo el archipiélago canario, voy a transmitir para toda la gente de España, para la gente de habla hispana del resto del mundo, para Europa y para toda la gente que le interesa este canal. Estoy aquí en el sur de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, Islas Canarias, archipiélago canario. Esto es España. Esto, aunque no lo creas por las imágenes que yo te voy a mostrar, esto es primer mundo, dicen, y esto es democracia y transparencia. Detrás de mí hay un terraplén impresionante lleno de trincheras de alguna obra que se abandonó en algún momento. En este sitio donde yo estoy, aquí ha vivido gente tirada en la calle, que se amarran con palos, con postes, como la antigüedad, como la edad de piedra, y se hacen su chabolos y sus casas y tal. Detrás de mí hay hoteles, hay playas, están las míticas dunas de Maspalomas. Siempre te lo digo, Maspalomas. Eso lo sabe todo el mundo que tiene que ver con el turismo. Mucha gente ha descansado y ha disfrutado de Maspalomas, gente pudiente, gente rica, sobre todo de otros países del mundo que tienen mayor poder adquisitivo para venir de vacaciones a estas islas, a las que le estamos diciendo, con esta pobreza extrema que tenemos detrás, que todo es tierra y piedra, que no se construye nada. Aquí detrás vive gente metida en los surcos. Estoy detrás, fíjense, del hospital de Roque de Melonera, Maspalomas. Estoy detrás de este hospital, de uno de los hospitales de aquí abajo del sur. Está frente al Mercadona, aquí en la zona sur, en la zona de Soneland, donde se acaba Soneland, donde está la gasolinera, donde están los hoteles de 4 y 5 estrellas, hay un hospital, el hospital de Maspalomas, vamos a decirle así, hospital de Maspalomas, porque ha pasado, depende del dueño, porque es privado, ha pasado, el dueño tiene algún que otro negocio con las instituciones que no son privadas, o sea, con el Centro de Salud Canario. Vale, aquí vamos olvidando del hospital. Aquí vivía gente, mucha gente, hasta hace unos días. Dice que van a ampliar el hospital después de haber enseñado un montón de vídeos con la gente viviendo en chabolas aquí al lado de un centro de salud, donde jamás el Servicio Canario de Salud ha venido aquí a darles ningún tipo de asistencia, porque son gente que lleva años, que los tiraron de allá de las palmeras. En las palmeras, de al lado de los hoteles, ahí al lado de la playa, al lado de la charca de Maspalomas, la gente que vivía en las palmeras de ahí se asentaron aquí porque lo fueron sacando y sacando y sacando. Aún así, el gobierno riéndose de ellos porque los sacaba de los sitios y no les aseguraba ningún tipo de cobijo, no les daba ninguna garantía de una vivienda digna, aunque sea 20 metros cuadrados, pero en hormigón, techado y con toda la sanidad con la dignidad que debe vivir un ser humano. Un baño, una cama, un sistema de ventilación, esas cosas. No, lo sacaban de ahí porque molestaban a los turistas, porque molestaban a los empresarios que estaban en los hoteles al lado y vivían entre todas las palmeras, como había una al lado de otra. Las palmeras, donde tengo apoyado yo ahora
El trípode es una palmera que está mocha, que está cortada, pues ahí entre palmera y palmera ellos enredaban una serie de artilugio que solo saben esta gente hacerlo, porque son gente que han vivido siempre de un lado a otro, porque los han dejado al margen, marginado. Esos son los marginados de Canarias, vale. Y nada, se inventaban ahí sus chozos en sus casas, que aparentemente no molestaban a nadie, hasta que un día un empresario o alguien que vino de algún sitio, de algún país, o algún político que vino a hacer alguna cosa, se dio cuenta que esa gente estaban ahí después de haber tirado papeles por todos lados, toda esta gente malviviendo, y les molestó a algún empresario, a algún grupo de turistas o el que sea, porque estaban al lado de la charca, además palomas mal viviendo bajo el sol a altas temperaturas, con una cantidad de mosquitos al lado de la charca de más palomas, que en esta fecha ni se les ocurre, jamás se les ha ocurrido fumigar para que esto no pase, porque los mosquitos pican a los que mal viven, pero también pican los hoteles. Entonces los han marginado, los han echado así literalmente, de la calle para la calle. Ellos se asentaron aquí en un sitio que aparentemente está apartado de todo, y están a unos 500 metros, 700 metros de un hospital, el hospital de Maspalomas. Vale, atrás de ese hospital se han asentado varias familias con animales también, con mascotas y tal. Pues ahora he leído que iban a ampliar el hospital, y he visto la huella de algún que otro camión, pero esto va a tomar, esto no es al momento, esto no es que te dice que van a ampliar el hospital y en una semana ya tú ves que empiezan las obras. No, no, esta gente los han echado otra vez de aquí, o sea, no se han preocupado de venir durante los 5 o 6 años que te van aquí, después que los marginaron y los excluyeron y los echaron de la calle para la calle y vinieron a parar aquí, jamás vinieron aquí, excepto la policía controlando, pero jamás le dio ninguna garantía como ser humano, no le dieron ninguna garantía. Aquí no ha venido ni la iglesia, ni la alcalde, ni los ediles, aquí no ha venido la gente que tiene que ver con servicios sociales, aquí no ha venido ni las monjas, aquí no ha venido nadie. Cosa que a pocos metros de aquí se tiran las pateras y va toda la artillería para allá del gobierno, toda la gente de servicios sociales para allá. Si se tiran en un municipio, va toda la alcaldía para allá, la televisión canaria, van las cadenas principales y van para allá, hacen una cobertura y salen las fotos. Después el policía sin cámara lenta, con el niño llorando, con el africanito llorando, el otro salvando al muchacho que viene todo así, tío destaca, pero vienen así, con una carita, o sea, toda la pantomima esa, pero aquí nunca han venido a recoger a nadie, ni a ver si tienen la vacuna puesta, ni a ver si están enfermos. Gente marginada, aquí hay mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Las que salen siempre a llorar y a defender la hipocresía de la cosa esta que tiene que ver con el tema de del feminismo. ¿Dónde están? Aquí hay mujeres también tiradas en la calle, tiradas en la tierra. Bueno, pues nada, he venido a ver las obras que iban de ampliación del hospital y me he encontrado que los han echado otra vez. Una obra que tampoco ni ha empezado, ni ha está en la huella de los camiones por ahí. Yo te paso ahora el palo por ahí para que tú veas de qué estamos hablando. Detrás de mí hay un inmenso terraplén que no se ha usado, sé que tiene dueño, sé que el dueño es muy poderoso en las islas, que no utiliza este terreno para nada desde hace 25 años, pero está ahí el terreno, no lo presiona, ni se negocia, ni se hace ningún tipo de trato, pero la gente sigue diciendo que hay masividad turística, en vez de decir que lo que no hay, si te dicen que no hay dinero, porque no tienen dinero, porque no tienen recursos, porque no hay turismo. Las cosas como son, esto es una cadena de consecuencias y basta ya de mentiras, las cosas como son. Seguro que en la construcción de los grandes de los grandes patrimonios de la gente que dirige en esta alcaldía, de los que se han ido y de los que están, seguro que ahí no ha faltado dinero, ni ha faltado presupuesto, ni ha faltado ladrillo. Ahí esta gente vive súper bien. Aquí atrás, un montón de chalés, un montón de bungalows, un montón de hoteles, rozando incluso el tema de la ley de costa, pero también si el poderoso es el que tiene la ley de costa usurpada, ahí tampoco pasa nada, paga y ya está, y si se silencia todo el mundo. Vale, pues tú que quieres poner una chabola a 500 metros, a un kilómetro del mar, pues te sacan, o de la playa te sacan, lo que sea, lo que haga falta. O sea, incongruencia ninguna, incongruencia toda, lo que no hay los pobres siguen siendo pobres, cada vez hay más pobres y cada vez se burlan más de la gente canaria, de la gente europea. Pero siguen entrando las pateras, a ti te echan de aquí porque te han echado de otro sitio, te han echado de otro sitio, y llega un momento en que ya no te da la cuenta y te tienes que ir a malvivir. Tienes que resignarte, como me han dicho anteriormente una gente que ha salido del Chabolo, y me han dicho, tío, ¿para dónde voy a ir? Si estoy cansado de echar papeles, ya he echado papeles, ya he ido hasta la iglesia, he echado papeles en todos lados.
hasta en la policía, en el ayuntamiento, en todos lados. La otra Lola que estaba ahí en los palmerales me dijo lo mismo, que había echado papel en todos lados y se han reído de ella. Vale, entonces ahora he llegado aquí y me he encontrado que la gente los han echado también de aquí, de atrás del hospital, que están a 700 metros del hospital, los han echado de aquí. Y ahora están metidos en una trinchera que parece que una zona de guerra, tío, una zona de guerra. Y yo te voy a dejar los vídeos, lo vas a ver y te vas a dar cuenta que no te he dicho mentira. Este es la Maspaloma de hoy. Este es la democracia que se vive aquí en las Islas Canarias. Este es la controversia en que estamos con una masificación turística que se supone que es la que nos da dinero, pero luego te dice el ayuntamiento que no construye casa porque no tiene terreno. Te lo dice el presidente del gobierno, que no tiene terreno para construir las 200.000 viviendas en España, no tiene terreno, pero tampoco se negocia, no se pacta, no se paga, no se habla con tal, no se les hace casa, y la gente cada vez, con todo lo que está cayendo, con todos los presupuestos que se está cogiendo dinero, con todos los impuestos que te están poniendo, es para pagar inmigración ilegal e irregular. Para ello están haciendo cabañas, están haciendo albergues, están limpiando y ordenando y reformando barracones de estos militares y campamentos militares y cuarteles militares, y están haciendo también obras y construcciones con todas las de la ley, menos con piscina, creo, hasta ahora, porque el agua está carísima, pero con su terrenito de baloncesto, su terrenito de tenis, su terrenito para jugar futbito, y ellos están ahí como, siguen entrando, no para, sigue, no pare, sigue, pero los canarios siguen yendo, ¿tú sabes para dónde? Para las trincheras, como conviven con ratas como perros, así mismo. Yo te lo estoy diciendo y te lo estoy demostrando. Ahora yo saco esto de aquí, me doy una vuelta en cámara así y tal, y te enseño el hospital justo que está detrás de mí, para que tengas una idea. Esto es Maspaloma Melonera. Esto es el hospital que está detrás de mí, que no ha hecho ninguna obra. Dijeron que iba a empezar a hacer una obra. Los hoteles están justo detrás de mí, ahí están los hoteles, ta, 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 y todo este terrenazo que hay aquí, que tú ves impresionante, ahí detrás vive gente como perro, ahí detrás. Ahí vive gente que se han ido aquí, mira, justo de aquí detrás, en esas palmeras que están todas ripiadas, todas cortadas, que están por ahí, ahí vivía gente con chuchabolo. Se las han tumbado, luego de habérselos tumbado a otro sitio, luego de habérselos sacado de otro sitio, y ahora están viviendo justo aquí detrás, metido en unas trincheras aquí atrás, parecen de la comunidad primitiva, impresionante, hay que ver el vídeo. Y nada, ahí te lo dejo, estamos hablando día 8, para que no te engañen, estamos hablando de plenas vacaciones en agosto. Esta es la Maspaloma que se vende como churro en todos los foros turísticos, en todos los congresos turísticos, lo mismo en Madrid, que en Londres, que en Nueva York, que en cualquier lado. Esta es la Maspaloma turística, una Maspaloma que está toda hecho un desastre, todo podrida. Vivimos en un país tercermundista. Esto es un país tercermundista. Ahí están los hoteles, ahí detrás de mí, en todos los terraplenes, esos podridos, hay un montón de trincheras, ahí se está metiendo la gente, porque si estás por arriba de la tierra y te ven, la policía te saca el ayuntamiento, ahí sí viene el ayuntamiento y te saca, pero si te metes bajo la tierra, como los vietnamitas en la guerra contra el imperialismo yanqui en los años 60, 70, por ahí más o menos, si vives debajo de la tierra no pasa nada, como curieles, como castores, como ratas, pues ahí no te sacan, de momento, hasta que no decidan otra cosa. Y vean este vídeo y esta denuncia, pues aquí atrás de este hospital vivía gente, aquí mismo, en esa tierra que tú estás viendo, ahí todo podría, todo hecho una mierda, ahí vivía gente, pues de ahí lo sacaron, nunca vinieron a ver durante el COVID, ni después del COVID, ni antes del COVID, nunca han venido ahí a nada, excepto a joder y a molestar, porque los han echado y los han vuelto a echar, pero ahora se le ocurrió a alguien decir que va a ampliar las obras y los ha vuelto a echar. Resultado, se han ido para aquí atrás, donde hay unas trincheras cavadas de antiguos proyectos de obra que se iban a hacer, que no se hicieron, y entonces dentro de toda la escombrera que hay, toda la mierda que hay, toda la tierra que hay una trincheras ahí vive gente. Ahí están las fotos, están los vídeos, y yo te lo estoy trayendo. Taipan de Islas Canarias, suscríbete al canal, déjame tus comentarios, déjame tu like, y nada, si quieres fundamentar tus comentarios o tus opiniones, aquí estamos para servirte. Muchas gracias, nos vemos. Déjame un like y nada, suscríbete al canal, comparte este vídeo para quitarle la máscara a San Bartolomé de Tirajana, a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana, al gobierno canario,
Y además a toda la gente del gobierno que se pone flores diciendo que cuidamos la naturaleza. La naturaleza y el medio ambiente. Todo esto está podrido, todo esto ha hecho una mierda, todo esto está abandonado. Aquí el medio ambiente está abandonado al mismo nivel que está abandonado a un montón de seres humanos. Aquí el medio ambiente no se cuida ni se tiene en cuenta. Aquí hay mucha mentira, aquí hay mucho descaro, mucha mentira. Cualquier jardín de cualquier chalet, de cualquier dirigente político de esto, lo mismo sea de la alcaldía, que sea de la presidencia del gobierno, tiene mejor pinta que estos sitios que están aquí. Estos sitios están rodeados de hoteles y búngalos. No te estoy engañando. Todo eso son búngalos y hoteles. Mira las áreas verdes de aquí, cuáles son. Mira, las áreas no son verdes, las áreas son podridas. Mira, detrás de mí están los hoteles de 4 y 5 estrellas. Allá. Todo eso que tú ves ahí son hoteles. Mira las áreas verdes, cuáles son. Mira. Esas son las áreas verdes, ¿ves? Esas son las áreas verdes, todo podrido, ¿ves? ¿Lo ves? ¿Lo pilla? Esos caminos que tú ves ahí, esos caminos que estás viendo ahí, esos caminos te llevan a las trincheras donde vive la gente. En esos huecos que tú ves, esos pedregales que tú ves ahí, si los puedes ver bien, mira la guagua, donde tú ves los pedregales, esos que están ahí, ahí detrás de esos pedregales, dentro de los huecos, vive gente, porque el gobierno no los quiere a la vista, a nivel de tierra, a nivel del suelo no los quiere, los echa. Entonces se tienen que meter la cabeza como los avestruz para vivir como perros, como animales. Estamos hablando del 2024, agosto de 2024, en pleno boom turístico, en agosto, con temperaturas hasta de 34 y 37 grados. Eso es lo que hay para el canario. Pero si se tira en este mismo momento una patera, sale toda la artillería del gobierno, sale toda la artillería del ayuntamiento, salen todos los medios de prensa y van a recoger gente irregular, indocumentada, y nada, y hacen toda la pantomima, y hacen todo el que somos muy hospitalarios, el que somos muy internacionales, y que somos muy buenos, vamos. Y todo es una gran mentira, todo es criminal. Una falta de respeto y una falta de humanidad. Y de nada, al canario ni al español ya se le tiene respeto en este país con este gobierno comunista sinvergüenza, traidor, pero los nuestros siguen viviendo en la tierra, tirados en medio de la tierra. Muchas gracias, Taipán de Islas Canarias. Nos vemos, señores. Pues nada, amigos, estamos transmitiendo el canal de Taipán de Islas Canarias. Hoy son las 6 de la tarde, estamos en pleno agosto, hoy es día 8 de agosto. Estamos, bueno, pasando ahora mismo por una situación de turismo, unas altas temperaturas aquí en Maspaloma, en Playa del Inglés, Maspaloma, está en la zona de Melonera, esto es Islas Canarias, sur de Islas Canarias. Este es el paraíso que le venden a la gente en otros países del mundo, en otras islas, el que le venden a España. Estos son grandes terraplenes de tierra que hay aquí abandonados, no se les da ningún tratamiento, pero también se encuentra pura y dura la pobreza en Canarias. Mientras siguen entrando pateras, el gobierno de Marco Aurelio Pérez Sánchez, pues nada, esto es lo que sigue arrojando. Mucha gente en extrema pobreza, allí tienes más gente malviviendo, fíjate, ahora nos vamos a acercar allí y ahí abajo en este mismo surco se encuentra más gente malviviendo, fíjate tú, esta es la pobreza, estamos hablando del 2024, ¿eh? Estamos hablando de agosto de 2024, esto es una pobreza pura y dura, rodeada de tantos chalés y tantas zonas de hotelerías y todas esas cosas, pues estos terrenos que no se usan para nada, aquí estamos ahí al frente, detrás de esta pirámide de las ruinas de Maspaloma, pues se encuentran las míticas dunas de Maspaloma. Entonces, yo te estoy mostrando aquí en la pobreza que nos hemos metido este gobierno del Pedro Sánchez,
tiene la gente aquí sumisa en la más vil. Esto es Europa, señores. Esto es España. Esto es Islas Canarias. Estas son las islas afortunadas, que no sé para quién son afortunadas. Desde luego que para esta gente no son afortunadas. O vamos a decir que dentro de la pobreza que hay en el mundo entero, pues a lo mejor esta gente encontraron una trinchera, un surco. Parece que están en guerra y se han podido abrir un caminito. La oportunidad que no te cede el gobierno de Marco Aurelio Pérez Sánchez, que está aquí en San Bartolomé de Tirajana, o el municipio de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, Islas Canarias, archipiélago de Canarias, pues esto es lo que tiene para ofrecerte: nada. La gente se busca la vida, y como en la historia, como en la edad de piedra, se buscan la vida y se hacen su propio chabolo. Esto es lo que hay, mira, esto es lo que hay: una ruina impresionante, una pobreza de lo más extremo. Aquí se vive en altas temperaturas, debajo de un sol impresionante, con un polvero que hace un daño del carajo para el tema de la respiración, para la gente que es alérgica, para los asmáticos. Pues esta es la casita que tiene esta gente aquí. Humildemente se han construido sus chozas. Esta gente son nacionales, no tienen otra solución. Esto está a la vista, esto está denunciado en miles de vídeos que yo mismo, en este mismo canal de Taipan de Islas Canarias, lo he denunciado. Ya en vez de venir aquí, esto lo anuncié yo con el gobierno anterior, con Concepción Narváez, lo anuncié, se lo pasaron por el fotuto, no hicieron nada, no vinieron a salvarle la vida a esta gente, y lo que se ha ido incrementando cada día son más. Nos vamos a acercar ahora a la otra zona donde está el chabolismo también impresionante. Todas estas zonas, todos estos terrenos aquí que están removidos, que nunca se han usado para nada, al fondo están todos los hoteles Maspalomas, las playas Maspalomas, la playa de Melonera, la playa del Inglés, toda la opulencia está por allá. Y entonces aquí, pues en plena Europa, la Europa desarrollada, la primer mundista, vive gente así, mira, en medio de la nada, entre ratas, viviendo como perros y entre ratas. Así es como vive la gente aquí. Esto parece que hay chicas y hay chicos, porque estoy viendo zapatos de señoras, zapaticos ahí, y ropita también de niñitos. Vamos a suponer que no hay niños, porque no podemos hablar de lo que no vemos, pero sí podemos decir que hay seres humanos viviendo aquí ahora mismo. Y esperaremos si aparecen para hacerles alguna entrevista, si no la quieren dar. Este es el canal de Taipan de Islas Canarias. Esto es un canal que cada vez que presento cosas como esta, en plena democracia, en plena transparencia, porque esto sí se llama transparencia, me lo censura las plataformas, me lo censuran o me lo limitan. Y entonces, como yo trabajo con esta gente, y se supone que por el tipo de grabación que uno presenta, pues se supone que habrá una compensación que tiene que ver. Vamos, esto es un trabajo que estoy haciendo sobre el terreno, trabajo que no hace el ayuntamiento, trabajo que no hace el gobierno canario, trabajo que no hace ni el alcalde ni los ediles, toda esa gente que gana un salariazo del carajo, lo hago yo. Entonces, por este canal me ponen penalización y no recibo un céntimo. O me lo censuran, o me lo limitan, o me sancionan. Porque solo por mostrar la verdad. Aquí solo lo que estoy mostrando es la verdad. Estamos hablando de agosto. Hoy es día 8 de agosto. Estamos en medio, faltan 3 días casi para que se acaben las Olimpiadas en París. Y aquí este es el milagro del turismo canario, este que tú ves aquí, el milagro del turismo canario. Zanjas que parecen zanjas de guerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial, o de cualquier, de la franja de Gaza, digamos. Y aquí aparece gente viviendo, malviviendo, como perros y entre ratas. Aquí esta gente está abandonada, esta gente está excluida del sistema social, de los servicios sociales, pero eso sí, ofrecemos un turismo en todos los congresos y en todo lo digamos, las puestas que se hacen en Europa, en Madrid y en Londres y en Nueva York, del turismo canario. Este también forma parte de Canarias. Estamos en medio de Maspalomas Melonera y en Playa del Inglés, ahí en las míticas dunas de Maspalomas. Que no te engañen, esto no es mentira. Estamos ahora mismo a 30 grados de calor. Esto va a seguir así. En una hora ya baja a 20 y tanto, a 26. Entre la humedad, el polvo, las ratas, los mosquitos, las cucarachas y todo lo que se forma aquí, pues nada, vive gente. Y el gobierno, que está a pocos minutos de aquí, el gobierno está ahí mismo, donde está esa urbe ahí delante que se ve blanca, que es una urbanización, ahí mismo está el gobierno. Ahí están las oficinas del gobierno,
de aquí abajo del ayuntamiento, las oficinas del ayuntamiento, y ahí pues seguramente que ante las 2 de la tarde está el señor Marco Aurelio con su traje caro y su cochazo, hablando mucha tontería, mucha estupidez, salvar el planeta, salvar a los seres humanos, hacemos lo imposible porque está, y lo que se está comiendo es el turismo con papa y tirando gente para la calle en plena ruina. Esto es puro y duro Maspaloma, Gran Canaria Sur. Esto es la zona de San Bartolomé de Tirajana. Y este es el día a día de la gente. Esta gente canaria, gente europea. Esperaremos que se aparezcan por aquí para, si quieren dar la nota. Esta gente están ahora luchando algo que comer. En algún sitio estarán tirados pidiendo, en algún sitio estarán limpiando algo, limpiando un coche, o haciendo alguna maniobra para ver si pueden venir, pasar por el mercado, comprar algunas cosillas con las que ellos se alimentan por la noche, con lo que ellos se limpian, se asean y hacen lo que tienen que hacer. Estarán en la playa bañándose o estarán disfrazados de estas hombres estatuas a saber qué cosa. Esto es lo que hay, esto es Maspaloma pura y dura. Esto es Playa del Inglés, Maspaloma, en el sur de la isla Canaria, archipiélago de Gran Canaria. Esto es España, esto es Europa, primer mundo, un país desarrollado, dicen. Y ya querían ustedes transparencia, pues aquí tienes transparencia. Pues muchas gracias, señores, suscríbete al canal, déjame tus comentarios, abunda el comentario si quieres plantear alguna cosilla, poner algún extra, pues aquí estamos. Muchas gracias, ahora vamos para el otro. Gracias, señores, nos vemos.